Vos que estás en tu casa mirando, nosotros pensamos igual que vos. Escuchamos y después lo debatimos. Vos haces un divorcio unilateral. Ya, un divorcio unilateral. Te querés separar y la otra persona se quiere quedar en la casa porque no tiene a dónde ir. Entonces hay dos medidas. Una, pedir realmente como una medida autosatisfactiva, como medida cautelar, la exclusión del hogar y la atribución de la vivienda. Sería en una misma medida, yo pido que se excluya al cónyuge y se le atribuya la vivienda. Y la otra, que es la que muchos abogados hacen, porque es más rápida, porque es más efectiva, porque casi que se logra en 24 o 48 horas. ¡Atención! Es hacer una denuncia por violencia familiar. ¿Qué? Es hacer una denuncia por violencia familiar. ¿Por qué tanta insensibilidad? Pero eso, mira, aunque no sea real. Yo quiero ser honesta. La realidad es que esta medida se logra en 24, 48 horas. Yo te puedo creer. Pará, pero es una separación unilateral donde vos además le haces una... O sea, no le das... ¿Y el juzgado te la otorga? ¿No le da la posibilidad a la otra parte? No, lo cita para que dentro de las 48 horas y él vaya... Porque capaz que no pasó nunca nada. ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¡Estamos locos! Así quedó este país, está mal, está pacato, yo estoy avanzada. Hola, estuve hablando acerca de los corsos y de cómo se corta el tráfico y cómo se perjudica a los vecinos con el ruido, a los que están cerca... ¡Gentes malas! Y siempre llego a la misma conclusión. ¿Por qué los derechos de uno avasallan los derechos de otros? ¡Apa! Lo mismo pasa con los piquetes. El derecho a manifestarse no es un derecho superior a circular. No. Y esto no es autoritarismo. No, para nada. Es que el principio de autoridad lo que debe hacer es proteger el derecho de los más débiles. El que quiere manifestarse debería poder manifestarse en un parque, en una plaza, en la vereda, no cortando el tráfico. Sin ninguna duda. Tenemos que entender que no hay derechos superiores a otros. Los derechos, el Estado lo que debe es arbitrar acerca de los derechos de todos. Debe ser ecuánime. Ahí está. No se está haciendo ecuánime cuando unos tienen más derechos que los otros. Los manifestantes, piqueteros, tienen más derechos de los que circulan. Los del corso tienen más derechos de los que quieren dormir. Eso no me cabe ninguna duda. ¡Escándalo! ¡Quilombo! ¡Ay! Hay que tener huevos para hablar con las pymes. La mujer no tiene la plata afuera. ¿Qué le importa con la guita que le están dando interés? Este muchacho, disculpadme, no le quiero ofender a ustedes, era periodista como ustedes y lo puso de ministro de Economía. Lo repito y lo repito. Este muchacho, disculpadme, no le quiero ofender a ustedes, era periodista como ustedes y lo puso de ministro de Economía. ¡Quiero flan! El escándalo que se armó. Sí. Por esta cara. Pero, ¿cómo vas a decir eso? Okay, pero no sabía nada de lo que estaba hablando el señor. Lo hizo de bebió una cámara. ¿Cómo lo hace la gente? In the next hour or so, business still not completed here. This his third Grand Slam final would be third time lucky for him, but it just wasn't to be. And local people. Es un tipo conocido, Camilo Alán. Camilo Alán es un dirigente de los mercantiles. Federación de Comercio, sí, sí, sí. Comercio estaba haciendo en un canal que es crítico y es opositor en términos ideológicos al gobierno de Mauricio Macri, estaba haciendo un discurso duro contra el ministro de Economía. Me parece que no es casual que Casero esté pasando con esa cara burlándose. Hola. No somos boludos. Sí, yo no creo sé que si fue también. Yo creo que fue que vio el cubo de 5N y se creo que y no lo vio el señor. El aire. Yo no también. No debe saber ni quién es el señor. Los trabajadores de C5N están pasando un mal momento. Me parece que no es un momento para burlarse de lo que está pasando en C5N. Y creo que esto fue dirigido más que al discurso, al canal. Y me parece que no queda bien, ¿eh? Ustedes son unos nabos. Es el amor, qué lindo es. Feliz día de los enamorados. Bueno, desde acá, desde Pinamar, aprovecho a mandarte este videíto que espero que bueno, que te haga sentir mejor. Bueno, no me hagas llorar, por favor, te lo pido.
quiero decirte que te amo, que sos el compañero de mi vida, el hombre de mi vida. Oh. Te mando un beso enorme. Te amo, mi amor, Mariano. Estoy quebrado, loco. ¿Qué pasó, Mariano? Nada, bueno, me mueve. El amor me emociona. Es el amor. ¡Qué lindo es! A nuestra edad, la vida es bella y maravillosa. Charly García, Pedro Aznar, David Lebón, mamita, qué músicos de lujo, unidos, juntos, aquí, en el Teatro Colón. ¿Qué te parece si hacemos un grupo? Es un lugar paradisíaco, bueno, no sé si existe el paraíso, ¿no? Pero es un lugar donde todo está bien, es como una utopía, Cerú Girán. Nos vamos bailando como todos los días.